Con el fin de que la población realizara sus consultas sobre la televisión digital abierta y gratuita, es que funcionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones, como parte de su gira, visitaron el cantón de Pérez Celedón. Estuvieron el pasado sábado 12 de marzo con un stand en Plaza Monte General, donde brindaron a todas las personas que se acercaron información sobre el tema. Y es que en el marco de esa transición, el Viceministerio de Telecomunicaciones, como órgano técnico especializado de la rectoría, inició un proceso de alfabetización digital entre la población y diferentes sectores, que durará los próximos 2 años con el objetivo de que la ciudadanía se prepare para este cambio tecnológico. Parte de la campaña de comunicación que hemos iniciado es crear una conciencia en la gente sobre cómo debe prepararse para este cambio tecnológico. Hemos implementado cápsulas informativas en televisión, hemos implementado campañas informativas en medios exteriores como lo que son traseras de buses y actualmente estamos lo que es implementando giras informativas en distintos centros comerciales del país. Hoy vinimos aquí a Pérez Celedón para informar a la gente cómo debe prepararse para este cambio tecnológico, qué beneficio le va a traer, qué dispositivos va a requerir. La intención era explicarles a las personas el proceso de transición de la televisión analógica a la televisión digital. Las principales consultas que nos han hecho es, bueno, ¿cuándo se va a dar este cambio tecnológico? ¿Qué dispositivos son los que se requieren? ¿Dónde se van a conseguir esos dispositivos? ¿Si el televisor actual les va a funcionar? ¿Si es televisión por cable o no? Entonces, todas esas dudas vinimos a aclararlas hoy acá a Pérez Celedón. Aconsejaron que si usted va a comprar un televisor, tiene que solicitar en la tienda que cuente con el estándar japonés-brasileño integrado, el cual se identifica con el logo oficial establecido por el gobierno de Costa Rica. Algo importante es, la principal consulta ha sido si tenemos que cambiar o no el televisor. Y la gente tiene que tener claro que el televisor no debe de cambiarlo, únicamente requerirá, si tiene un televisor que no es en el estándar japonés-brasileño, únicamente requerirá conectar un convertidor a su antena de señal, este convertidor al televisor y este captará la señal y se la transmitirá a través de la pantalla. ¿Qué pasa si tiene cable? Si tiene cable no tiene que hacer ningún cambio, este cambio es únicamente para la televisión nacional, los canales que entran por aire a través de una antena. La televisión por cable no, esto ya es una relación directa que el cliente tiene con su proveedor. Usted puede llamar al MISIT para cualquier consulta. Y acá pueden contactarnos a una línea gratuita que es la 800 ahora TVD y también nos pueden escribir a consultas@tvdigital.telecom.gov.cr y ahí evacuaremos todas sus consultas. Este apagón analógico será el 15 de diciembre de 2017 e impacta a un 34% de la población del país.